Estimados maestros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la reunión del día de hoy. Este, esperando que se encuentren bien de salud, en unión de la familia y también, pues, con las grandes expectativas de querer seguir avanzando y en este proceso de preparación. Hoy día tenemos una, una práctica ¿no? este referente a lo que corresponde a los conocimientos pedagógicos. Seguiremos trabajando ello, profundizando cada vez más. Y para ello es muy importante también de que ustedes hagan llegar sus preguntas a través del chat, eso nos va a permitir a seguir profundizando. Nuevamente bienvenidos a todos desde desde acá les saludamos a los colegas también de que nos siguen a través de las redes sociales, bienvenidos ellos. Me permiten ya compartir mi pantalla para poder dar este inicio y analizar las casuísticas que hemos traído para el día de hoy. Bien, maestros, ahora sí, nuevamente estamos aquí presentes con ustedes. Les saluda el profesor Arnaldo López, ¿no? el cual vamos a tener un espacio de dos horas de, de compartir nuestras experiencias. ¿sí? Muy bien. Y vamos a iniciar este, con, esta, con esta situación, ¿no? Donde vamos a ir analizando ¿no? desde desde la forma en cómo podemos identificar una alternativa eso hay que tenerlo en cuenta algunas mmm, tips para poder este, identificar la alternativa que corresponde hay que tomarlo en cuenta ¿sí? y a lo largo de la, del análisis de los, de los casos vamos a ir reforzando ello y haciendo recordar también porque en algún momento les hemos compartido. No de cómo ir este, trabajando. Muy bien. Un grupo de docentes del sexto grado de primaria de la región Piura han elaborado los siguientes criterios de evaluación respecto a una explicación sobre viol la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas que sus estudiantes de quinto grado de primaria deben elaborar. ¿Qué criterio sería el más adecuado? ¿Qué criterio sería el más adecuado? ¿Participa del diálogo que se da dentro de su familia respecto al tema de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas? o establece relaciones de causa y efecto entre la problemática de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas y la discriminación sistemática de mujeres en grupos étnicos minoritarios, o explica los efectos de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas. Para ello, identifica ejemplos de esta violencia y describe los efectos que tienen en la vida de las niñas, adolescentes o mujeres adultas. A ver, inter... ¿cuál es la, la alternativa que marcarían ustedes? A partir de ello vamos a poder reportar. Bien, ya tenemos aquí alternativas. Me dicen la alternativa C, la alternativa B también. Bien. ¿Cómo está maestro Eli, Mirko y varios colegas que también están saludando por ahí? Alternativa B está entre B y C. Bueno, eso es lo que nos sucede en la evaluación, ¿no? En la evaluación nosotros tendemos a, a, a marcar ello, ¿no? O la B o la C, ¿no? Algunos estarán pensando que es la alternativa A también, ¿no? Entonces, eso nos pasa. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo yo puedo confirmar de que la alternativa que estoy marcando es la que corresponde? ¿No? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Tenemos que entrar a un proceso de verificación. Aquí viene la importancia y la clave también para que usted pueda... Este, que sus marcas, sus alternativas pues estén aseguradas, ¿no? En el análisis que tenemos que hacer, porque fácil es de repente le ha dado una lectura rápida, muy bien, este leyó las alternativas y cree de que alguna de ellas es y la marca, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros aquí marcamos, lo vamos a analizar esto a partir de la alternativa B. Eso pasa, ¿no? Correcto, hay que relacionar, ¿no? Hay que relacionar y eso es muy importante que ya vayan ustedes interiorizando, ¿no? Tenemos que relacionar la alternativa y la situación. Entender bien de qué se está tratando, qué nos está pidiendo, hay algún propósito ahí o no, hay que verlo eso. Por ejemplo, aquí dice una es que un grupo de docentes son del sexto grado, ¿ya? Es contexto, están en la región Piura han elaborado los siguientes criterios. ¡Wow! Han elaborado los siguientes criterios. Y en, implica que aquí hay todos los que me están mostrando ahí son criterios, ¿no? Son criterios. Eso es lo que me está diciendo. Criterios de evaluación respecto a una explicación sobre la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, ya eso es el, el conocimiento, ¿no? La parte teórica que se va a trabajar. De quinto grado de primaria deben elaborar. ¿Qué criterio sería el más adecuado? ¿No? Cuando me dicen a mí la alternativa B, por ejemplo, en esta práctica que estamos haciendo, dice, establece relaciones de causa y efecto entre la problemática de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres adultas y la discriminación sistemática de mujeres en grupos étnicos minoritarios. A ver. En el texto, ¿podemos este, encontrar algún indicio que me conlleve a grupos étnicos minoritarios para poder este, relacionar esa causa-efecto? ¿Existe ello? Creo que en ninguna parte del texto de la, de la situación que me están mostrando aparece este grupo minoritario ¿no? del, del... este de los grupos étnicos no me habla y allí viene la importancia estimados maestros allí la importancia donde uno dice wow pero aquí no tiene relación y si no hay relación entonces tendré que pensar en otra alternativa no tendré que pensar en otra alternativa porque no pasa por ahí no y veamos por ejemplo la alternativa c en el caso de la alternativa c Dice, explica los efectos de la violencia contra las niñas. Explica los efectos de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Muy bien, hasta aquí la primera oración. Si estamos diciendo que han elaborado criterios de evaluación respecto a una explicación sobre la violencia contra las niñas. ¿No? Adolescentes y mujeres adultas que sus estudiantes de quinto grado de primaria deben elaborar. Miren, ¿ah? ¿eh? Si aquí me está diciendo explicación sobre la violencia de las niñas, entonces pues yo tengo que también empezar por esta habilidad, ¿no? De explica. ¿no? Explica, dice, los efectos de la violencia, ¿no? De la violencia contra las niñas. Adolescentes y mujeres adultas. Adicional a ello, dice, para ello identifica ejemplos de esta violencia y describe los efectos, ¿no? Y describe los efectos que tienen en la vida de las niñas, adolescentes o mujeres adultas. Ahora, pero ¿por qué lo adicionaron lo demás, no? ¿Por qué no solamente con la primera, con la primera oración? ¿Por qué no solamente con ello? ¿Saben por qué? Porque un criterio de evaluación pues tiene que movilizar habilidades, tiene que movilizar, este, como dice la competencia, ese conjunto de capacidades. ¿no? Porque si nosotros este, elaboramos un criterio de evaluación en función a una capacidad, allí está fallando, algo está fallando porque si el enfoque por competencias dice este, que la competencia es la facultad de movilizar un conjunto de, de capacidades y si yo voy a evaluar solo una capacidad entonces yo me estoy saliendo del enfoque ya porque a lo largo de todo nuestro proceso ya sea en planificación ya sea en ejecución y durante ese proceso de evaluación también tiene que reflejarse pues el enfoque ¿No? Si me dicen que la competencia es movilizar un conjunto de capacidades, en la evaluación también tengo que estar observando esa movilización de capacidades. Porque si no, ¿cómo trabajo una movilización de capacidades como competencia? Y al último termino evaluando solamente una capacidad. Estoy cayendo nuevamente en el mundo de los indicadores de evaluación que nos hablaban las rutas de aprendizaje, ¿verdad? Y aquí pues, dice, explica. Para explicar, tiene que haber leído, tiene que haber comprendido no y poder explicar los efectos de los efectos de la violencia contra las mujeres no además de ello describe los efectos que tienen en la vida de estas entonces es un criterio mucho más completo que este, en este caso la alternativa B que les les, les estaba analizando hace momentos no y mucho menos la A, pues, ¿no? En la A dice participa del diálogo que se da dentro de su familia respecto al tema de la, viol de la violencia. Bueno, eso está en el ámbito familiar ya. ¿no? Se está saliendo de la, del aula, de lo que, del trabajo docente. Uh -huh. Muy bien. Pero vale también este, recordar un poco eh, algo. Preciso lo que entendemos por criterio de evaluación. ¿no? Es muy probable que me venga en una casuística, por ejemplo, para relacionar o para identificar un criterio de evaluación dentro de, de tres este, alternativas. Y es importante analizarlo. Estos criterios de evaluación son los que describen, ¿no? los que definen. O los que me dicen a mí cómo puedo observar lo que quiero lograr. ¿Sí? ¿Cómo puedo observar lo que quiero lograr? O sea, ¿qué haciendo? ¿Con ¿Cuáles son esas condiciones que debe de cumplir un aprendiz para decir que ha logrado tal propósito? ¿Qué haciendo? Ese es el criterio. ¿No? Ese es el criterio. Me va a describir a mí. Me va a decir. Este el niño tiene que hacer estas cosas para decir que sí logró el aprendizaje. Entonces, el criterio apunta por ahí. Por eso dice aquí, los criterios definen lo que se espera, ¿no? De algo que se evalúa, ¿no? O sea, de algo que es decir, que por medio de esto se puede realizar la lectura del objeto evaluado y compararlo con el referente. Obviamente, compararlo con el referente que es el estándar o el desempeño, ¿no? Que eso está en el en el currículo. En este sentido se establece el nivel requerido esperado de aprendizaje y definen cuándo se considera que un estudiante ha conseguido un objetivo determinado. Y quienes lo elaboran estos criterios somos nosotros, los profesores. Nosotros los que estamos encargados de diseñar estos criterios de evaluación en función a los criterios establecidos en el currículo nacional, los que rigen a nivel nacional. Quiero decir, el, los estándares de aprendizaje y los desempeños, ¿no? Que están por grado. En función a ello nosotros tenemos que precisar, precisar esos desempeños, contextualizarlos de acuerdo, pues, a nuestra realidad que donde trabajamos, ¿no? Este son el referente específico, ¿no? Para el oficio de valor ya lo hemos estado mencionando, ¿no? Eh, dice, sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Ojo, ¿eh? aquí yo quiero que ustedes tengan en cuenta bastante. Dice desarrollo de las competencias, no dice desarrollo de la capacidad. Para aquellos maestros, por ejemplo, que estén pensando de que cada capacidad es un criterio, porque sí ha habido un momento que ha, han estado dando esa, esa versión que de cada capacidad es un criterio, pues ahí estaríamos rompiendo el, el, el proceso o el enfoque que estamos trabajando, llamado competencias. Si nosotros le damos lectura al, a lo que estamos mostrando y que está en la 094 del 2020, entonces dice, es, eh, es el referente específico para... El juicio de hablar sobre el nivel de desarrollo de las competencias no dice de la capacidad. Porque trabajar capacidades por separado no implica desarrollo de la competencia. No implica desarrollo de la competencia. Estarás trabajando capacidades, estamos nuevamente en lo pasado, pero no estamos trabajando competencias. El asunto es movilizar capacidades, como lo dice ¿no? la definición de competencia. Describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones, ¿verdad? En sus actuaciones. Este, bueno, ¿qué nos dice Rabela? No? Rabela y, y San Martín nos dice, plantean algunas características ¿no? que deben tener estos criterios. ¿Y cuáles son? Acá. Este, deben ser acordes al grado educativo. Desde luego, todos, cada uno en su ciclo, en el grado donde se encuentran, están trabajando en función a ello. Deben ser explícitos, deben ser explícitos, transparentes, no, entendibles por todos los estudiantes. Cuando decimos explícitos, o sea, no tienen que estar sujetos a interpretación. ¿verdad? O sea, tiene que estar literalmente ahí para que el niño lo pueda comprender, porque esto lo voy a socializar con ellos, para que les permita y les ayude también a desarrollar y avanzar alcanzar la meta. De lo contrario no podría. No, o al menos disminuiría, disminuye las posibilidades de que encuentren o alcancen la meta. Este al expresar claramente lo que el estudiante tiene que ser capaz de hacer para mostrar el logro de la competencia, ¿no? Ya sea explicar, describir las habilidades que se puedan rescatar de aquí. Ser conocidos y analizados por todos los estudiantes, lo que les mencioné. Porque eso ayuda bastante. Si en alguna situación, en alguna casuística, les proponen o les dicen a ustedes, por ejemplo, ¿Qué tan importante sería socializar los criterios de evaluación con nuestros estudiantes? Bueno, la respuesta está cantada. Es altamente positivo socializar con nuestros estudiantes este, los criterios que vamos a, a tener en cuenta para la evaluación. Es positivo porque nos permite que el estudiante construya, se esfuerce a partir de, de los criterios que estamos estableciendo. ¿No? igual nosotros como docentes cuando recibimos alguna visita alguna observación buscamos siempre que, saber qué cosas nos van a evaluar verdad decimos muy bien pero qué me vas a evaluar cuando nosotros hacemos esa pregunta es porque estamos pidiendo cuáles son tus criterios pues cuáles son los criterios que vas a aplicar en tu observación para qué lo hacemos ello para qué nos permite a mejorar pues nos permite prepararnos en función a esos criterios. Miren, ve, eso es lo que favorece, ¿no? Que el estudiante por sí mismo se va a preparar mucho más para poder alcanzar el, las metas programadas. Bien, veamos el siguiente, el siguiente caso. Ya, a ver, este Gladys, un momentito, por favor, ¿sí? Ahí maestra, capture su pantalla. Listo, veamos la situación 2. En la situación 2 dice así, la respuesta de la 1 es respuesta a la alternativa C, ¿ya? Alternativa C. Un docente plantea un problema aditivo en su clase, ¿sí? Un, problem, un docente plantea un problema aditivo en su clase. Correcto, este, hay una marca de computadora HP, sí, coincido con usted, los criterios están establecidos en los estándares, ahí están, sí, eh, los desempeños, ahí los tenemos para poder apoyarnos, ¿no? A ver, plantea un problema aditivo en su clase, los estudiantes logran comprenderlo y reconocen qué es lo que se les pide encontrar. Según el enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿Cuál de las siguientes estrategias es pertinente para continuar con esta actividad? A ver, tenemos ahí, nos dicen alternativa C, solicitar a los estudiantes que elaboren en su cuaderno un cuadro con datos operación respuesta, entregar una hoja de ejercicios a cada estudiante para que refuercen las operaciones de adición y sustracción que luego podrán utilizar al resolver la situación problemática o formular preguntas a los estudiantes de modo que les permita identificar una o varias estrategias pertinentes para resolver la situación. Ya tenemos ahí respuestas, ¿no? Con la alternativa, la alternativa C, ¿no? Uh -huh. Muy bien. ¿Y cuál es la razón de haber marcado la alternativa C? ¿Cuál es el indicio que me conlleva ello? ¿Qué necesito saber yo para decir que es la alternativa C? Porque aquí hay uno que dice la alternativa A. Bueno, ¿no? ¿qué necesito saber? La reflexión. ¿Será la reflexión? ¿Ah? Ya, identifica el enfoque. ¿Qué más? Además de ello, ¿qué necesito hacer Los procesos didácticos, ¿verdad? Los procesos didácticos. Ajá, bien, ahí está la clave. Bueno, me dicen algunos conflictos, todos esos detalles. Bueno, sí, pero están más... rondan ahí, rondan. Pero la clave aquí que debo conocer son procesos didácticos de la resolución de problemas, ¿no? <coughs> los procesos didácticos. ¿Por qué los procesos didácticos? ¿sabes? Polia, claro, pues Polia. Pero imagínese Polia desde 1945, ¿sí? Y nosotros recién estamos full aquí con esos procesos didácticos, ¿verdad? A lo que dice Polia, el Ministerio de Educación agregó algunos más, ¿no? Y la que tenemos que ir trabajando. A ver, vamos a analizarlo en el caso de la alternativa C. Este. Como aquí en la situación dice. Que el docente ha planteado un problema aditivo, los estudiantes han logrado comprenderlo y reconocen qué es lo que les pide encontrar. ¿Qué nos está diciendo aquí, por ejemplo? ¿No? Lo que nos está diciendo y está de manera implícita, estimados amigos, lo que está aquí de manera implícita es que está aplicando pues, el primer proceso didáctico de la resolución de problemas. ¿Verdad? Es el primer proceso didáctico que es familiarización con el problema. ¿Verdad? A lo que Polia dice comprensión del problema. Pero en los documentos ya que el Ministerio de Educación ha preparado y está distribuyendo a lo largo del país, es la familiarización con el problema. ¿No? Correcto, es la comprensión. Muy bien. Ahora. Como ya tengo que en la situación me están presentando la familiarización o comprensión del problema y me están preguntando cuál de las siguientes estrategias es pertinente para continuar, para continuar con esta actividad, ¿no? Para continuar. No me están diciendo otra, otra cosa, no me están diciendo para continuar, ¿no? Correcto, Marisol, sí, tome en cuenta a Paul y al Ministerio. Entonces, como me piden continuar, entonces, ¿qué debo hacer? Oye, después de familiarización con el problema, viene pues lo que es búsqueda y aplicación de estrategias, ¿no? Eso es lo que viene. Por lo tanto, por lo tanto, tendría que formular preguntas a los estudiantes de modo que les permita identificar una o varias estrategias pertinentes para resolver la situación problemática, ¿verdad? O la situación propuesta. Eso es lo que nos está indicando. Eso es este, lo, lo que nos están este, <coughs> dentro de los procesos didácticos, ¿no? Ahora, este, los la alternativa A y la alternativa B, bueno, son cuestiones como este, distractores, no, distractores que no no conllevan a lo que verdaderamente está pidiendo este el el problema en sí o la situación mostrada, no, no nos está pidiendo ello, por lo tanto no tendríamos que concentrarnos ahí. Pero vale aquí recordar, vale recordar de que tenemos que darle lectura a los procesos didácticos, porque eso nos va a permitir identificar a plenitud, por ejemplo, en este caso que estamos mostrando. Veamos la siguiente situación. María es una docente que durante todo el proceso de la clase recoge evidencias de aprendizaje de sus estudiantes y ha detectado que la mayoría no está trabajando de acuerdo a los propósitos establecidos. Ella ha iniciado un análisis de las evidencias y ha socializado con el grupo de estudiantes reflexionando de cuáles han sido las dificultades para lograr y juntos se han propuesto mejorar. La maestra ha decidido reformular sus estrategias para trabajar. Ella es consciente que así lograrán Buenos aprendizajes. Entonces, es lo que nos dice. Uh -huh. Ya, este maestra Gloria lo voy a tener en cuenta. Voy a anotarlo. No. Ella es consciente que así lograrán buenos aprendizajes. Veamos. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al trabajo desarrollado por la profesora María? María es una docente que tiene en cuenta los procesos de evaluación formativa para, para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. El replanteamiento de las estrategias de la docente refleja debilidad para manejar grupos de estudiantes. María es una docente con gran habilidad para recoger y analizar evidencias de aprendizaje e identificar las principales dificultades de sus estudiantes. ¿Ya? Ahí tenemos alternativa C. También tenemos alternativa A. ¿Ya? Uh -huh. Están entre alternativa C y veo por ahí también alternativa A, ¿no? Uh -huh. Varios colegas, alternativa A, alternativa C. <coughs> ya, correcto, vamos a analizar, vamos a analizar. Ojo, que esto es muy, muy importante, esta tercera parte, ¿no? Del proceso del desarrollo de una evaluación. La primera, leerlo, obviamente, leer. ¿No? Leer, dos, la marca que la, le haces a la, a la alternativa que consideras que es correcta, y tres, la más, este, que determina y obligatoria, ¿por qué no decirlo? Nosotros mismos debemos, debemos sentir esa obligación, es el proceso de verificación, ¿sí? Eso no tenemos que dejarlo, amigos, no, te, no lo dejemos. Yo he tenido varias situaciones así, he pasado varias evaluaciones y me ha funcionado esta situación del proceso de verificación. Miren, ve, yo analizo, marco la alternativa y empiezo a analizar. Una es que voy a, a comparar y contrastar la alternativa con la situación. Lo voy a, ahí a cruzar, voy a cruzar esa información. A ver si es que encuentro respaldo en, la, en el caso o no encuentro respaldo. Y si no encuentro respaldo, pues tendría que pensar en una nueva alternativa. En la alternativa se dice así, María es una docente con gran habilidad para recoger y analizar evidencias. A ver, si me dice que María tiene una gran habilidad para recoger y analizar evidencias. Entonces, eso tendrá que reflejarse en el texto, ¿no? Tendrá que reflejarse en el texto. A ver, vamos a ver. Dice que es una docente que durante todo el proceso de la clase recoge evidencias. Durante todo el proceso recoge evidencias de aprendizaje de sus estudiantes y ha detectado que la mayoría no están trabajando de acuerdo a los propósitos establecidos. Muy bien, ella ha iniciado un análisis de las evidencias y ha socializado con el grupo de estudiantes reflexionando de cuáles han sido sus dificultades para lograr y juntos se han propuesto mejorar. Bueno, no, no puedo determinar, no puedo determinar para decir que tiene gran habilidad para recoger evidencias. Porque en el texto no hay un indicio que me dé esa experticia de recoger evidencias. Solo me solamente dice que bueno, durante toda la clase recoge evidencias, ¿no? solamente dice ella. Entonces ahí empieza a debilitarse la alternativa C, ¿no? empieza a debilitarse. ¿Pero qué más dice la alternativa C? ¿No? Este, e identificar las principales dificultades de los estudiantes, e identificar las principales dificultades de los estudiantes. <laughs> a ver. Luego dice que la mayoría, ella ha detectado que la mayoría no está trabajando de acuerdo a los propósitos establecidos. Ha iniciado un análisis de las evidencias y ha socializado con el grupo de estudiantes, reflexionando de cuáles han sido las dificultades, ¿ya? Bueno, dice de cuáles han sido las dificultades, ¿verdad? Para lograr y juntos han propuesto mejorar. Muy bien, entonces dirán, pues oye, pero si sí me dice eso. ¿No? Está analizando evidencias de aprendizaje, ha identificado este dice dificultades nada más, no me conlleva si son principales o no, pero las ha hecho. Muy bien, probablemente digo, ¿no? Probablemente, pero recuerden que en la primera parte mmm, hay algo débil. Hay algo débil que no me dice que la maestra es una experta recogiendo evidencias, ¿no? Y voy a analizar lo que los maestros también están señalando aquí, la alternativa a, ¿Verdad? La alternativa A. En el caso de la alternativa A, dice así, por ejemplo, no. María es una docente que tiene en cuenta los procesos de evaluación formativa para mejorar los aprendizajes de estudiantes. Wow, pero de manera literal no hay pues evidencia, ¿verdad? No hay evidencia. ¿Cómo puedo determinar de que la alternativa A es? Wow, implica que debo manejar el conocimiento sobre evaluación formativa. Implica que debo manejar ese concepto. ¿Qué es evaluación formativa? Debo tenerlo en cuenta. ¿no? Si evaluación formativa, por ejemplo, se da durante este, todo el proceso de, del desarrollo de tu sesión. E inclusive interviene usted reflexionando y autoevaluándose y compartiendo las dificultades y los logros con todos los compañeros, con todos los estudiantes. Eso es característica de una evaluación formativa, ¿no? Y lo que está reflejando en la situación es eso. Si notan ustedes, dice la maestra que recoge evidencias, correcto, ¿no? Luego... Este, las analiza, ¿no? Detecta a la mayoría que no están trabajando de acuerdo a propósito, ¿no? A partir del análisis, socializa, ¿no? Reflexiona cuáles han sido las dificultades para lograr y juntos se han propuesto mejorar. O sea, ella no dice, los estudiantes tienen que buscar su, la manera de cómo deben mejorar, ¿no? Juntos se han propuesto mejorar. La maestra ha decidido reformular sus estrategias. La evaluación formativa pasa por ello. No es que solamente yo miro al estudiante, sino que tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos cuánto está funcionando nuestra, esta, nuestras estrategias, ¿no? Cuánto están funcionando nuestras estrategias. Y en el texto, aquí dice, ¿no? Que la maestra reformula sus estrategias, ¿no? Para trabajar, consciente de que así lograrán buenos aprendizajes. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que más, lo que más este, eh, tiene alcance aquí es la alternativa A, ¿no? Pues tiene en cuenta los procesos de evaluación formativa para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Alternativa A, entonces es ahí. Y acá solamente en la C solo recogen dificultades, ¿no? Solo recogen dificultades. Nada más, y recuerden que en la evaluación formativa no podemos estar mirando solo dificultades, sino tenemos que mirar todo, ¿no? Logros, dificultades, tenemos que ir mirando todo ello. Correcto, en el caso de la escalera de Wilson, en el caso de la escalera de Wilson, es porque eh, ya ahí se da el proceso de retroalimentación en sí. Ya, eso es un temita mucho más específico que tenemos que ir mirando. ¿no? La escalera de Wilson ya es el proceso en sí de cómo voy a ir yo a retroalimentar a mi estudiante y que esa retroalimentación eh, es también parte de la evaluación formativa. ¿no? Por eso se llama evaluación formativa porque estamos en el momento in situ ayudando a los estudiantes a que construyan su aprendizaje, ¿sí? Y si me preguntasen si yo aplico la evaluación formativa en mi aula y en qué momento lo hago y cómo lo puedo demostrar, la respuesta, estimados maestros, tendría que ser, miren, yo demuestro de que sí estoy aplicando evaluación formativa, por ejemplo, cuando estoy brindando retroalimentación por descubrimiento a mis estudiantes. ¿Sí? Y esa es característica principal de la evaluación formativa. Esa es característica principal de la evaluación formativa. Ya, en eso no tenemos que descuidarnos. Alguien me preguntaba por ahí, ¿no? ¿por qué no la alternativa B? Dice, el replanteamiento de las estrategias de la docente refleja debilidad. ¿Debilidad? ¿Será ello? ¿No, no es que, que la maestra planificó y dice que se dio cuenta de dificultades y, y está reflejando debilidad para manejar grupos de estudiantes? No se refleja. Esto es una apreciación. No es una apreciación de que nosotros podríamos creerlo o no. Alguien podría pensar distinto. No, no tiene respaldo esto en el texto. Muy bien, continuamos entonces. Algo de evidencias, ¿no? Algo de evidencias. Bueno, este, recuerden, estimados maestros, que evaluar competencias no es fácil. ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Muchos creemos que aplicando una evaluación, una ficha práctica, por más que le pongas problemas ahí este, para que resuelvan decimos que ya estamos evaluando competencias falso no estamos evaluando competencias seguimos evaluando conocimientos no la competencia la puede evaluar in situ en la práctica no a través de las actuaciones de los estudiantes y esas actuaciones denominadas evidencias denominadas evidencias son las actuaciones de los estudiantes y también son las producciones dice verdad Ahí yo voy a poder observar el uso combinado de las capacidades en el, en el producto en el producto que me alcanza a los niños yo no puedo no puedo este, identificar ¿no? o analizar el uso combinado de las capacidades por ejemplo la actitud como lo podría hacer? ¿Mm? porque recuerden que las capacidades también tienen sus recursos ¿no? y estos recursos son los conocimientos por ejemplo las habilidades, y las actitudes. ¿Cómo lo, lo identifico? Es solamente en una ficha práctica. Pero en la actuación, sí. Voy a ver hasta la reacción de los estudiantes. El desarrollo de las competencias no se da de forma aislada. Frente a una misma situación, un estudiante pone en juego una serie de competencias previstas y no previstas, ¿no? Desde los propósitos de aprendizaje planificados en una unidad o, y, o proyecto, ¿no? Bueno, este, alguien eh, mencionaba por aquí ya la evaluación formativa enfocada en competencias, busca de diversos tramos, el proceso de valorar, de identificar, de crear, ¿no? Valorar el desempeño de los estudiantes. Nosotros no dejemos dejar de, de, de descuidar esa parte. Tenemos que reconocer cómo, cómo están avanzando nuestros niños. Y como alguien lo mencionó por ahí, pues apliquemos esa escalera de Wilson que muy bien se ajusta. A la realidad para hacer este proceso de, de valoración, para hacer este proceso de, de expresar nuestras inquietudes, también de sugerir, ¿no? Este, la evaluación, así por así decirlo, se concibe a este, como una parte fundamental del proceso didáctico, no olvidemos eso. Sí, con distintas consecuencias para los actores que están involucrados. ¿no? Para los docentes, será fuente de interpretación y construcción de hipótesis. Para los estudiantes, un espacio de visualización de los aprendizajes adquiridos. ¿no? Y ambos en plenamente, en plena reflexión, reconociendo sus propias habilidades personales y sociales. Eso nos permite la parte de evaluación. <coughs> Por lo tanto, pues la evaluación este, diagnostica, retroalimenta y posibilita acciones de progreso, no eso en el caso del ya cuestión teórica, cuestión teórica. ¿eh? Vamos al siguiente caso y es la situación 3 no un docente del tercer grado, sí cuatro, no situación cuatro, no. Ya. Un docente del tercer grado de primaria de Utcubamba está pensando usar una lista de cotejo para evaluar un procedimiento de experimentación. ¿no? De experimentación como parte de la competencia, indaga mediante métodos científicos y ha seleccionado los siguientes criterios: formula preguntas y posibles repreguntas sobre fenómenos naturales sobre la base de sus experiencias. Propone estrategias para obtener información sobre el hecho o fenómeno y sus posibles causas. Analiza los datos estableciendo relaciones y evidencias de causalidad. Esos son los criterios, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos decir sobre el instrumento y los criterios elegidos por el docente. La lista de cotejo calza perfectamente con los criterios seleccionados por el docente, pues son pocos y están acotados a acciones concretas. La lista de cotejo no sería el instrumento más idóneo, porque faltaría establecer la gradualidad en los criterios. La lista de cotejo no es, lo más, no es lo más recomendable porque los criterios contienen todavía más de un elemento y eso dificulta su evaluación con sí o un no. ¿Ya? Me dicen alternativa B. Uh -huh. Alternativa C también nos dicen, ya está entre B y C. Ya, bien, yo docente, yo docente. Imagino que marqué la alternativa B. ¿Sí? Marqué la alternativa B. Y ojo, en este análisis también vamos a analizar tanto la alternativa y, y relacionarlo con el texto. A ver cómo está. No. La pregunta que nos han planteado dice, ¿qué podríamos decir sobre el instrumento y los criterios elegidos por el docente? Ya sabemos que han elegido una lista de cotejos, han establecido criterios ahí. Y nos están preguntando, este, ¿qué podríamos decir sobre el instrumento, ¿no? Nos están pidiendo nuestra versión, ¿sí? Nos están pidiendo nuestra versión. Y me dicen a mí, la lista de cotejo no sería el instrumento más idóneo porque faltaría establecer la gradualidad en los criterios. Bien. Estoy de acuerdo que la lista de cotejo no sería el instrumento más idóneo. Estoy de acuerdo hasta ahí. Pero yo pregunto: pregunto, estimados amigos. ¿En la lista de cotejo tenemos que graduar los criterios? ¿Ahí los vamos a graduar? ¿Ah? No, ¿verdad? En la lista de cotejo no hay, no hay gradualidad. En la lista de cotejo existe la dicotomía. No son dicotómicas. O sea, un sí y un no. Correcto, Julio César. ¿Verdad? Eso refleja la lista de cotejo. No existe gradualidad. Gradualidad pasa en las rúbricas. Muy bien, alguien me está diciendo por ahí. Lourdes, ¿no? Berila, nos están diciendo la rúbrica, Amalia. Correcto. ¿No? y los demás colegas que me están mencionando. En la rúbrica podemos observar la gradualidad ¿sí? en las rúbricas. Ahora, en el caso de la alternativa C que me están mencionando también los colegas, Dice, la lista de cotejo no es lo más recomendable porque los criterios contienen todavía más de un elemento y eso dificulta su evaluación con sí o no, ¿verdad? Y de acuerdo a la explicación que estamos dando, ¿no? Ajá, está bien, sí, Rosita, no es un instrumento idóneo, pero ahí dice, en la alternativa B porque faltaría establecer la gradualidad. Es que en la, en la lista de cotejo no, no se establece gradualidad, ¿no? No se establece gradualidad ahí. ¿ya? Se establece gradualidad en las rúbricas, más no en la lista de cotejo. O sea, esto de aquí es algo que, un distractor, ¿no? Esto de aquí, lo que estoy subrayando, eso distrae, porque no, eso no es parte de una lista de cotejo, ¿sí? Pero sí en el caso de la alternativa C. ¿No es la más recomendable? Correcto, no es la más recomendable porque los criterios contienen todavía más de un elemento. ¿Contienen más de un elemento y eso dificulta la evaluación con un sí o un no? Claro que sí. Cuando me dice analiza los datos estableciendo relaciones y evidencias de causalidad, a ver, para ello yo necesito un descriptor. Necesito descriptores. No basta con un sí o con un no. ¿Mm? No basta con un sí o con un no, se necesita un descriptor. Por lo tanto, pues no podría ser la alternativa B, ¿no? Sino la alternativa C. Alguien mencionó por ahí la alternativa A. Calza perfectamente con los criterios seleccionados por el docente, pues son pocos y están acotados a acciones concretas, pero ya lo analizamos el criterio 3, por ejemplo. Podríamos este analizar o evaluar con un sí y un no ahí queda muy muy es muy amplio para responder con un sí o, o con un no. ¿Sí? Es muy amplio. Por lo tanto, lo que aquí es debería trabajarse ahí es una una cuestión de rúbricas, ¿no? Una rúbrica. Los criterios de la competencia indaga, bueno, hay que leer el currículo, el programa curricular y están los desempeños y los criterios, no los olvidemos que nosotros los formulamos. ¿Sí? Nosotros los docentes somos encargados de formular los criterios. Así que si usted me pregunta, ¿cuáles son los criterios de la competencia indaga? Pues lo que tendría que responder es leer ahí los desempeños, ¿sí? Los desempeños que están en el programa curricular, ¿ya? Ahí están. Y que eso tenemos que ajustarlo, tenemos que contextualizarlo, darle su tratamiento y el docente es quien formula los criterios de evaluación. ¿ya? Y justo aquí está, ¿no? Para elaborar los criterios que debemos de tener en cuenta, ¿no? Supone describir lo que se espera que el estudiante haga en relación a la competencia, lo que les decía hace momentos. Primer paso: analizar competencias y capacidades. De ley no podemos elaborar un criterio, no podemos elaborar un criterio si es que no hemos analizado competencias y capacidades, si es que no sabemos de qué se trata una competencia, no podemos este, elaborar el, el criterio de evaluación, ¿no? Segundo paso analizar la descripción de los estándares y los desempeños de aprendizaje, como ya lo estaban diciendo algunos colegas aquí. Tenemos que analizar, porque de ahí se van a desprender prácticamente. De ahí se desprenden. Yo no puedo alejarme de ello, no puedo alejarme, porque eso está trabajado y en función a ello estoy trabajando el estándar para alcanzar el estándar. El tercer paso, determinar qué desempeños deben demostrar los estudiantes para dar cuenta del nivel del logro de la competencia, no esto en función a qué a los propósitos que voy a trabajar y a las evidencias que me he trazado, no recoger. Cuarto paso formular obviamente los criterios, no la presentación de estos debe ser clara y precisa, ya lo comentamos ello debe ser clara y precisa que no te conlleve a interpretaciones. Los estudiantes necesitan comprenderlo bien esto. Así es, Lourdes, ¿no? Hay que tener en cuenta el propósito, ¿no? Para poder diseñar o elaborar estos criterios de evaluación, ¿ya? Y noten aquí en la elaboración de los criterios de evaluación es que tenemos que tener en cuenta o verificar de que se movilicen capacidades, pues, se movilicen capacidades. No puede ser de que esté elaborando yo un criterio que responda a una capacidad. Ahí nos estamos alejando ya del enfoque. Si ¿sí? tratemos que hasta en el mismo criterio se movilicen pues también capacidades. Veamos este caso. Hoy ¿no? la situación 5. Sergio, dice, docente de sexto grado desea que Uh -huh. A ver, me voy a detener un ratito a partir de estas preguntas que tengo, ¿ya? Me voy a detener un ratito en estas preguntas. Dice analizar bien la alternativa B. Vamos a ver, ¿sí? vamos a ver. Alternativa B, a ver, se refiere a esto, ¿verdad? Se refiere a esto. ¿sí? No queremos dudas, no queremos dudas, queremos claridad. ¿sí? Buscamos ello. También nos dicen por ahí la relación, ¿no? entre, la, entre la competencia, capacidades y estándares. Ya, ya lo vamos a ver también. Y sí, ya lo vamos a ver. Me detengo un ratito aquí para establecer. Ojo, miren, la lista de cotejo, vamos a tener nosotros los criterios ahí. Claro que los vamos a tener. ¿Sí? Pero la lista de cotejo no, pues, establece o no es una característica principal de la lista de cotejo graduar. Graduar. ¿Qué significa graduar? Graduar significa, por ejemplo, que yo le voy a dar un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿verdad? Le voy a dar. Y cada uno va a tener su descriptor en creciente grado de complejidad eso va a tener. ¿Y eso es una lista de cotejo? No, no es la lista de cotejo ella, ¿no? La lista de cotejo simplemente es, les dije, dicotómico, sí y no. O sea, ¿lo hace o no lo hace? Eso responde la lista de cotejo. Por eso es que aquí tenemos en la lista B, en la alternativa B, dice, la lista de cotejo no sería instrumento más idóneo. Correcto, pues no es idóneo. Eso está bien. No es idóneo. Pero aquí, ¿por qué faltaría establecer la, la gradualidad? No, pues en la lista de cotejo no se establece gradualidad. Eso termina sacando la alternativa B. Y la alternativa C, igual. La lista de cotejo no es lo más recomendable. Está diciendo casi lo mismo que la B. Porque los criterios contienen todavía más de un elemento. Y esto sí es afirmativo. Esto sí. ¿No? Los criterios contienen todavía más de un elemento y dificulta su evaluación con un sí o con un no. Por eso es la alternativa C y no la alternativa B. Estimada maestra, este no sé quién me lo dijo por ahí, ¿ya? Ahora, alguien me estaba diciendo también, alguien me estaba diciendo, ¿cuál es la relación? ¿No la relación que existe entre estos? Entre competencia, capacidades, ¿no? Este. Entre competencia, capacidades. Y este, estándares, ¿verdad? Recuerden, amigos, voy a hacerlo rápidamente, ¿sí? Aquí tengo un gráfico, ya, tengo un gráfico. Tengo un gráfico ahí para poder, este, hay una alineación constructiva, sí, es correcto, ¿ya? Y vamos a tener una señalización así. A ver, un ratito, por favor, si, si mantienen el chat para poderlo yo diseñar acá, ¿sí? La estrecha relación que existe, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la competencia, lee y comprende, ¿sí? Lee. Y, este, y comprende diversos tipos de textos en su lengua materna. Estoy en esta competencia. Correcto. Ahora, aquí tengo las capacidades cómo van a aumentar. Y estas capacidades nos dice que son hay recursos, o sea, hay conocimientos. Aquí también hay habilidades que van a ir en creciente grado de complejidad y también hay que voy a ir observando cómo va madurando ese proceso actitudinal. Lo estoy viendo. A través de ello, tengo aquí primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo y hasta el séptimo. Y cada uno va a tener su estándar, ¿verdad? Cada uno va a tener su estándar. Esto me está permitiendo, me está permitiendo ver cómo se está relacionando entre uno y otro. El estándar me va midiendo cómo va desarrollando la competencia. Y estas competencias que es conjunto de capacidades y esas capacidades que lo estoy viendo que están creciendo, ¿no? En cada ciclo. Y en intermedio de cada ciclo pues tenemos los grados, ¿verdad? Y aquí estarían los desempeños. Es una manera así, bueno, que el mouse no me permite diseñarlo así rápidamente, pero una noción de cómo se puede relacionar entre lo que es competencia estándar ¿sí? y desempeños, y también las capacidades. Todas se articulan, todas se articulan. No, no trabajan de manera este, independiente, ¿sí? no trabajan de manera independiente. Muy bien, continuamos entonces. Estábamos aquí, ¿verdad? En la situación 5 dice, Sergio, docente de sexto grado, desea que en el área de ciencia y tecnología sus estudiantes analicen información sobre una adecuada alimentación y su importancia. Con ese propósito organiza a los estudiantes en grupos de trabajo. ¿Cuál de las siguientes estrategias es pertinente para dicho propósito? explicar a los estudiantes los alimentos que hay y la proporción que se debe consumir de cada clase diariamente luego mostrarles una dieta con recomendaciones apropiadas explicar que hay exceso de azúcares y harinas y porque se debe reducir por qué se debe reducir las porciones de dichos alimentos no en alternativa b entregar a cada grupo una dieta con los alimentos que habitualmente consume un niño de nueve años en un día cualquiera para que la contrasten en los requerimientos nutricionales que requiera su organismo, según el libro de texto del área. Luego se le pide que expliquen la importancia de consumir alimentos que faltan en dicha lista. Finalmente, pedir a los estudiantes que elaboren una lista con los alimentos que ellos consideran adecuados para una dieta balanceada. Luego, en cada grupo, compartan sus dietas y entre ellos elijan la mejor, llamando al grupo que creó la mejor dieta, que la lea a sus demás compañeros y expliquen por qué fue la mejor. A ver, tengo respuestas aquí, tengo respuestas, me dicen la alternativa C, ¿no? La alternativa C, ¿ya? Muchos coinciden con la alternativa C, no sé si verdaderamente es es por eh, así o porque se están dejando llevar de las demás eh, colegas no sé algunos dicen la alternativa B ya y también la alternativa C bueno pero es pertinente en este momento para poder analizarlo a ver vamos a ver marqué yo la alternativa C en mi prueba sí ya marqué la alternativa C ya me dicen varios por ahí me dicen, marqué la alternativa C. Entonces, a ver, pues voy a ver si se refleja al caso y al propósito que me están pidiendo. Pedir a los estudiantes que elaboren una lista con los alimentos que ellos consideran adecuados para una dieta balanceada. ¿Hasta ahí es adecuado? ¿Es adecuado lo que estoy leyendo o lo que podría pensar de que la alternativa es la correcta? Sí, puedo pensar que sí. ¿No? Hasta ahí está bien. Luego, en cada grupo, compartan sus dietas y entre ellos elijan la mejor. Ojo, ¿eh? comparten las dietas y entre ellos eligen cuál es la mejor. Muy bien, ahí un poco, un poco que me aleja. Bueno, pero por construcción del aprendizaje, podría decir, bueno, que sí funciona, ¿no? Luego, llamar al grupo que creó la mejor dieta a que la lea a sus demás compañeros y expliquen por qué fue la mejor. A ver, vamos a analizar, vamos a analizar dos cosas, ¿ya? Dos cosas. Noten esto, noten para que ustedes digan hoy, oh, ¿sabes qué? Tengo que tener en cuenta esto en una evaluación. Una es... Aquí tenemos el término estrategia, estrategia, y otro es el propósito a lo cual nos está pidiendo la situación. Dice aquí que ella desea, ¿qué desea? Que los estudiantes analicen. Desea eso. Miren, hay dos situaciones que tenemos que darnos cuenta aquí. Una, por un lado, de la estrategia y otro es por el análisis, el propósito. En el caso de la estrategia, dice así, miren, no olvidemos que la estrategia, estimados amigos, es el conjunto de actividades específicas que establece o diseña usted intencionalmente para lograr un propósito. ¿Verdad? Eso es la estrategia. No es la estrategia algo pequeño, así. Eso sería una técnica, no una estrategia. La estrategia es todo el conjunto de actividades que usted programa o planifica para resolver o alcanzar una determinada meta. Eso es la estrategia. Y si yo voy a la alternativa C, solamente se está quedando en un inicio. Si aplico ello. Si aplico ese análisis, solamente se queda en la alternativa. Ajá, correcto, Verónica. Solo en saberes previos. Solamente se queda ahí. ¿Y dónde estaría, por ejemplo, el, el desarrollo? ¿Ah? ¿Dónde estaría ese desarrollo? ¿Dónde estaría, por ejemplo, esa parte final, ¿no? De cierre, donde tengo que ir este, reflexionando sobre lo aprendido. No observo aquí. En esa parte no está la alternativa C y se está debilitando. Y me voy al propósito que me dice, que es lo más, lo más preciso que debo de tener en cuenta. El propósito de la maestra era que analicen. Y pregunto, ¿en la alternativa C hay algo donde los estudiantes tengan que analizar? ¿Mm? No hay nada que estén analizando. Solamente ellos están proponiendo, según sus experiencias, ¿no? Según lo que ellos conocen, algunas, este, dice, elaboran una lista, ¿no? De alimentos que ellos consideran, o sea, sus saberes previos. Esos saberes previos los van a intercambiar entre grupos, muy bien, van a conversar ahí y entre ellos van a elegir al mejor. Entre ellos. Y eso lo van a elegir según sus criterios, o sea, según sus saberes previos. ¿No? Y luego van a explicarlo, también lo van a explicar en función a sus saberes previos. Se está quedando ahí nada más. Mientras que en la alternativa B dice lo siguiente. Entregada a cada grupo una dieta con los alimentos que habitualmente consume un niño de nueve años en un día cualquiera para que la contraste. ¿Con qué van a contrastar? Con los requerimientos nutricionales que requiera su organismo según el libro de texto del área. O sea, si la maestra o el maestro llevó la lista, llevó la lista, les entrega a los niños y les va a pedir de contrasten, ¿no? Que, que contrasten esos requerimientos que necesitan ellos, que necesita su organismo, haciendo uso del libro de texto del área. Entonces, aquí en esta acción se refleja análisis. ¿Ah? ¿Se refleja análisis, sí o no? Sí se refleja análisis ahí, pues amigos, porque va a verificar. Va a contrastar con la información que está en el texto. ¿No? Correcto, Lourdes, ¿no? Va a contrastar la información. ¿Sí? Y allí está analizando, porque la contrastación es parte de un análisis. Luego le pide que expliquen la importancia de consumir los alimentos. Bueno, es parte ya de, del trabajo que está desarrollando. Pero la esencia está ahí, en lo de contrastar. Ahí está la esencia. ¿En dónde lo va a contrastar? En el libro. Muy bien, pues, está analizando. En alternativa C, no hay en un lugar donde esté analizando. ¿En qué parte va a analizar? No hay texto, no, la maestra no se ha alcanzado algo para poder corroborar, como dice Benjamín, ¿no? Correcto. Pero aquí también, estimados amigos, hay que saber qué implica contrastar, ¿sí? Hay que saber qué implica contrastar. Correcto, estimada Katy, sí, eh, la parte administrativa va a estar haciendo este trabajo de enviar las grabaciones, se comunican con ellos nada más, ¿ya? A ver, hay dos cosas, contrastar, comparar, ¿no? Contrastar, comparar. ¿Qué implica contrastar? ¿Qué implica comparar? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? ¿Comparar? ¿Qué significa? A ver, y contrastar. Contrastar, determinar diferencias y comparar. ¿Qué vendría a ser comparar? ¿Mm? Correcto, correcto Rosita. Ahí está la respuesta, ¿ya? Contrastar, vemos diferencias. Ajá, y comparar, vemos semejanzas. ¿Ya? ahí dice contrastar entre la hipótesis y los, claro, es contrastar, pero ¿qué significa contrastar, no? Eh, ahí vamos. ¿Ya? Y contrastar es este, identificar diferencias, ¿ya? Comparar semejanzas. Así es que si hay una pregunta donde te pidan compare o perdón, o contraste las ideas del texto 1 con el texto 2 y te pongan alternativas donde están comparando, Usted ya sabe qué cosas comparar y contrastar, así que no tiene que equivocarse ahí, ¿no? Y voy a la alternativa A por algo que quiero que ustedes también lo conozcan, ¿no? Que lo interioricen, que lo interioricen sobre todo. <laughs> Miren En el caso de la alternativa A asume el protagonismo el docente. ¿sí? El docente está asumiendo protagonismo y en un enfoque por competencias, ¿no? En un enfoque por competencias, en un enfoque por competencias, son los estudiantes los que tienen que ser los protagonistas. El profesor puede ser un experto, se puede lucir en su clase, está bien, pero no, pues que no te gane tu emoción. ¿Sí? Démosle oportunidades para que los estudiantes sean los que construyen. Cuando usted observe en un examen, así, con estas alternativas, que frecuentemente se repiten, ¿eh? si ustedes se ponen a analizarlo, frecuentemente se repiten. Dice, el docente explica, dice, ¿no? Wow, el docente explica, uh -uh, se está saliendo del enfoque. ¿Ya? Y lo que se sale del enfoque de competencias, ya prácticamente son alternativas que no son las correctas, ya que no son las correctas. Por ejemplo, aquí dice explicar a los estudiantes los alimentos que hay y la proporción que se debe consumir de cada clase diariamente. O sea que los estudiantes van a estar ahí calladitos, escuchando, llenando su mente de lo que el profesor dice, ¿no? Luego mostrarles una dieta con recomendaciones apropiadas, de explicar que hay exceso de azúcares, imagínense, ¿ves? todo lo hace el profesor, todo lo hace cuando en la práctica, en el enfoque que estamos desarrollando, tiene que hacerlo los estudiantes. Entonces, alternativas que observemos así, por favor, simplemente no es, no corresponde. Hay una pregunta, dice ahí, comparar es relaciones, diferencias o semejanzas. Comparar son semejanzas, ¿no? Comparar son semejanzas. ¿Estamos? Muy bien. Y contrastar son las diferencias. Correcto. Entonces, la alternativa, a, el análisis nos conlleva, nos conlleva a que el protagonismo lo asume el docente, por lo tanto, esas alternativas no corresponden. Y aquí algo de la estrategia que les decía. Ya lo mencioné, conjunto de procedimientos conscientes, intencionales, articulados, que permiten solucionar problemas. Pero aquí se movilizan dos cosas también. Uno, a nivel cognitivo, que lo controlan los este, estudiantes, y a nivel del docente, procesos pedagógicos. ¿no? Y mientras más nosotros... Este, a través de nuestras acciones promovamos los procesos cognitivos, mayores posibilidades de aprendizaje en nuestros estudiantes. ¿no? Eso es lo que se va a ir desarrollando. Veamos el siguiente caso. Dice Javier, docente del quinto grado de primaria de la región Loreto. Estaba buscando en la, web, en la web una rúbrica que le ayude a evaluar una laptop. Entre diversas opciones, pensaba usar esta, la que estamos mostrando, ¿no? Pensaba buscar Noten ahí, lean, tiene los criterios, tiene ahí también el, el, los grados de, de dificultad, inicio, proceso, logro este, esperado. ¿no? Y logro destacado. Por favor, maestra Sixta, no sé si hay un niño por ahí que está rayando la, la, la pantalla. Y nótese aquí. En inicio, ¿cuál es el descriptor? ¿Sí? En proceso, ¿cuál es el descriptor? En logrado, también, ¿cuál es el descriptor? Y en el logro destacado, ¿cuál es el descriptor? Léanlo ustedes, también lo tienen estén en sus eh, material que se les ha alcanzado para que se puedan ayudar en la respuesta del, a la pregunta que tenemos. ¿no? Correcto del águila. Calculo, ¿ya? Veamos a ver. ¿Qué comentario sería el principal que le harías al docente sobre esta rúbrica? ¿No? ¿Qué comentario sería el principal que le harías al docente sobre esta rúbrica. Es un ejemplo bastante completo de todos los elementos que debemos tomar en cuenta para evaluar un desempeño como la LabBook. Nos permite ver con claridad qué es lo que debemos esperar de los estudiantes en cada nivel. Los ítems o criterios no están alineados con aprendizajes. Por ejemplo, uno de ellos ha. Este, hace mención a temporalización. Además, la gradualidad no es clara. Se usan términos ambiguos que podrían confundir a quien lo lea. La rúbrica ayuda a los estudiantes a tener claridad sobre lo que se espera de ellos en cada uno de los niveles y criterios. Sin embargo, se plantean demasiados criterios, lo que podría confundir a los estudiantes al momento de usarla. A ver, respuestas, tengo aquí algunas, ¿ya? Está entre alternativa C, hay alternativa B. Uh -huh. C y alternativa B están marcando nuestros colegas. Alternativa A también me dicen. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Uh -huh. Alternativa B y C, ¿ok? Como en una evaluación la respuesta correcta es una sola, no son las tres, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar la respuesta que corresponde. Si me dicen qué comentario sería el principal que le harías al docente sobre la rúbrica. Vamos a ver, vamos a ver. En el caso de la alternativa C. La rúbrica ayuda a los estudiantes a tener claridad sobre lo que se espera de ellos en cada uno de los niveles y criterios. ¿Correcto? Sí, sí permite eso la rúbrica. Sin embargo, dice aquí, ojo, miren el, el conector. Sin embargo, hay una, un reemplazo aquí, ¿eh? un reemplazo a la información. Se plantean demasiados criterios lo que podría confundir a los estudiantes al momento de usarla. Sería un comentario principal que se le haría al docente. Eso sería, según la, la rúbrica que estamos mostrando aquí, tiene acá aspectos, ¿no? los criterios, ¿no? la portada, la organización, el orden, de limpieza. ¿Eso confundirá? ¿Lo confundirá el niño? No creo, ¿verdad? No creo. Por lo tanto, la alternativa C pues se está debilitando ahí, ¿no? Ahora, en el caso de la alternativa B dice así: Los ítems o criterios no están alineados con aprendizajes. Por ejemplo, uno de ellos hace mención a la temporalización. Además, la gradualidad no es clara. Se usan términos ambiguos que podrían confundir a quien lo lea. ¿Sucede ello? ¿Sucede ello en la rúbrica? A ver, aquí hay temporalización que no está relacionada al aprendizaje de ley, ¿no? Es, aparece. Por lo tanto, eso también no, no es eh, pertinente, pues, plantearlo ahí en, el, en una rúbrica de evaluación. Si nosotros leemos esta rúbrica, noten ustedes en inicio que. ¿Qué este, descriptor han puesto? Dice, la portada es colorida, tiene un diseño y muestra la creatividad individual. Eso es inicio, o sea, uno, ¿verdad? Nivel uno. En el caso de proceso, ajá, está, sí, están al revés, ¿no? Los criterios ya se dieron cuenta. El proceso dice, la portada es colorida y tienen un diseño apropiado para el tema. La portada es colorida Ajá. y tiene un diseño apropiado para el tema. Y mira, acá muestra creatividad individual y aquí solamente un diseño apropiado. ¿Mm? En el logro esperado, la portada es colorida y tiene un diseño. Nada más. O sea, logro, el logro esperado, el grado de dificultad es menor. No, pues, no es. No es lo correcto, ¿verdad?, y en lo destacado, la portada no tiene mucho color y sí diseño. O sea, como alguien dijo por ahí, pues esto está al revés, ¿no? Por lo, ¿no? No es lo adecuado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es decir, los ítems o criterios no están alineados con aprendizajes. En este caso, la temporalización. Además, la gradualidad no es clara. Están al revés, como dice la maestra, ¿no? Se usan términos ambiguos que podrían confundir a, lo que, a quien lo lea. Entonces, amigos, eso es lo que refleja esa, esa rúbrica. Y eso sería el comentario principal que tendríamos que hacer. Ahora, aquellos que han mencionado con la alternativa B, dice, es un ejemplo bastante completo de todos los elementos que debemos tomar en cuenta para evaluar un desempeño como LATU. Nos permite ver con claridad qué es lo que debemos esperar de los estudiantes. La rúbrica que hemos mostrado te permite ver con claridad ¿Ah? qué es lo que debemos esperar de los estudiantes con claridad. Ya probablemente se han dado cuenta que no, verdad? No me permite ver con claridad. Claro que si yo lo llevo a lo que conozco, a lo que conozco sobre rúbricas de ley, la rúbrica me va a permitir ver con claridad, sí, pues. Pero en este caso no me están pidiendo lo que yo conozco, me están pidiendo analizar. El ejemplo que me han propuesto en la situación, ¿no? Me han propuesto en la situación. Eso es lo que tengo que mirar, ¿no? Muy bien. Uh -huh. En la rúbrica que hemos presentado no está permitiendo eso, ¿verdad? La respuesta 5 es la alternativa B. ¿Ya? Y aquí también estamos con la alternativa B. Seguimos. Este, en una clase de ciudadanía sobre mecanismos de resolución de conflictos, Juan presenta a los estudiantes el siguiente caso. Rubén y Cecilia discuten porque desean usar el mismo tiempo, ¿no? El mismo tiempo, la única pelota de básquet que hay en el aula. Rubén sostiene que como integrante de la selección escolar de básquet requiere usar la pelota para reforzar su entrenamiento, mientras que Cecilia sostiene que el básquet es su deporte favorito y tiene el mismo derecho de practicarlo, aunque no forme parte de la selección. Luego explica a los estudiantes que una forma de solucionar el conflicto es apelar al mecanismo de mediación. ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta las acciones que debe realizar la persona que asuma el rol de mediador en este caso? ¿No? Presentar a Rubén y Cecilia un análisis detallado de la situación y proponerles una solución imparcial. Guiar a Rubén y Cecilia para que identifiquen la fuente del conflicto y lleguen a la solución de manera autónoma. O diseñar una estrategia para evitar conflictos entre los estudiantes por el uso del material de la institución. Aquí tenemos ya respuestas. Uh -huh. Verónica del Águila, Edith, ¿no? Elvita, Elva, Jorge. Uh -huh. ¿Ya? Alternativa B, ¿no? Alternativa B. ¿Cuáles serían las razones? ¿Cuáles serían las razones? ¿Alguien me dice la alternativa C por ahí? ¿Ya? ¿Cuáles serían las razones? Si me dicen la alternativa B. Dice, guiar a Rubén y Cecilia para que identifiquen la fuente del conflicto y lleguen a una solución de manera autónoma, ¿verdad? Uh -huh. La autonomía, perfecto, Félix. Muy bien. Si sí, pues, miren, en el caso de resolución de conflictos, tenemos que hacer uso de mecanismos formativos. El mediador tiene que hacer uso de un mecanismo formativo. En, esta, en este tiempo que andamos este, bajo el enfoque por competencias, tenemos que tener en cuenta ello, que todo es reflexión, todo es este, una cuestión formativa que nos va a conllevar a desarrollar la autonomía. Porque si vamos a necesitar que el maestro sea el que dice, a ver, no se disputan, ¿qué ha pasado? Dense la mano, por favor, discúlpense. Miren, son mecanismos externos se denominan. Son mecanismos externos. Y eso no permite el desarrollo de la autonomía. Mientras que si hacemos de que nuestros estudiantes identifiquen el problema, ¿no? Identifiquen el problema. Este propongan alternativas de solución, no. Ellos mencionen cuáles son sus sentimientos que han tenido a partir del problema también y finalmente pues aplicar alguna alternativa que ellos han propuesto. ¿De dónde ha salido? Ha salido de ellos. No ha salido del profesor. No ha salido del profesor. Por lo tanto a ellos se llama este eh, esa mediación con un mecanismo formativo, sí. Sí, en la vea hay participación de los estudiantes, ¿no? Entonces, amigos, en todo aspecto, miremos eso, ¿ya? As Mecanismos formativos, no externos. Cuando digo externos, basta que ustedes, a ver, estudiantes, por favor, pónganse tranquilos. Recuerden que tenemos visita. Deben estar ustedes tranquilos. Pórtense bien, igual que se comportan siempre. Miren, ¿qué le está diciendo? Le estoy diciendo yo, maestro, a ellos. ¿no? que se porten bien, por más sutil que haya sido la versión, pues ya le estoy diciendo yo, ¿no? es un mecanismo de control externo. Cuando es formativo, que pasa cuando yo docente, a través de preguntas o a través del diálogo, hago que estos estudiantes se den cuenta de sus propios actos y propongan alternativas de solución, asuman compromisos. A ello implica los mecanismos formativos. ¿Por qué? Porque nos van a conllevar, pues, como dicen aquí, a la autonomía. ¿no? Desarrollamos la autonomía y logramos, pues, una autorregulación, como se, se menciona siempre. En el caso de la situación 8, tenemos lo siguiente, ¿no? Un docente de primaria se encuentra diseñando unas pautas para sus estudiantes de manera que puedan mejorar el proceso de construcción de su portafolio. Ya, construcción del portafolio. ¿Cuál de estas se relaciona mejor con el sentido de este recurso? ¿No? De estas acciones que tenemos ahí, se relaciona mejor con el sentido de este recurso. Seleccionen los trabajos que mejor demuestran su mejora en las competencias y reflexionen sobre lo que aprendieron. Recuerden que el portafolio va a ayudar, sobre todo, a su profesor para que pueda evaluar sus productos y revisar que estén todas las tareas. Las evidencias de aprendizaje incluidas deben ser aquellas pedidas por el docente e incluir una reflexión por parte del estudiante. ¿Qué alternativas tenemos? Alternativa A. Alternativa A. Uh -huh. Me dicen alternativa B, C también por ahí aparecieron ya. Alternativa C. Uh -huh. Ya. Uh -huh. Alternativa C, alternativa A. Vamos a ver, vamos a ver, también alternativa B. Uh -huh. Debe ser sin para el estudiante el portafolio, ¿ya? Está entre A y C y B también que me están diciendo. Veamos. <coughs> El, la situación es la siguiente, ¿no? Que el docente se encuentra diseñando pautas para sus estudiantes, ¿sí? De manera que puedan mejorar el proceso de construcción de su portafolio. Pautas para que los estudiantes puedan este, mejorar la construcción de su portafolio. ¿Cuál de estas se relaciona mejor con el sentido de este recurso, o sea, del portafolio? ¿Ya? seleccionen los trabajos que mejor demuestran su mejora en las competencias y reflexiones sobre lo que aprendieron, puede ser, sí puede ser. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Miren, cuando la, las pautas le dicen, seleccionen los trabajos que mejor demuestran su mejora en las competencias, le estoy dando la responsabilidad al niño para que ellos sean los que elijan ¿Cuál de los trabajos demuestran su mejora en las competencias? ¿Cuáles son esos trabajos que mejoran, este, que demuestran la, el desarrollo de las competencias? Además de que tienen que reflexionar sobre lo que aprendieron. ¿Quién lo está haciendo esto? ¿El profesor? No. La indicación es que el niño sea el que va a seleccionar el que va a reflexionar y el que se va a dar cuenta pues si está mejorando o no. Son ellos. De todos los trabajos que tienen para armar el portafolio, son ellos los que van a seleccionar. No va a decirle el profesor, a ver de tal fecha, de tal experiencia, no no lo va a decir a él. Son los niños los que tienen que determinar y eso va a ser de que ellos refuercen su autonomía, ¿no? Para que puedan elegir Altamente posible la alternativa A, sí es altamente posible. En el caso de la alternativa B, <coughs> recuerden que el portafolio va a ayudar sobre todo a su profesor para que pueda evaluar, o sea, aquí está buscando conveniencia al profesor, ¿ah? Para que pueda evaluar sus productos y revisar que estén todas las tareas. ¿Cuál es el motivo, cuál es el interés o la importancia de un portafolio para que el profesor pueda evaluarlas, para que se le haga más fácil al profesor o para qué? ¿Mm? para que el estudiante se dé cuenta de sus avances, para ello es, para que reflexionen, si van a coger su portafolio y van a encontrar que en el mes de marzo han tenido tales actividades desarrolladas y hasta la letra como está, y están en noviembre, van a ver su portafolio y van a ver cómo han mejorado, ellos mismos se van a dar cuenta. Entonces, pues, desarrollamos autonomía ahí. ¿eh? mientras que en la alternativa B para que facilite al profesor no no es pertinente no es adecuado en el caso de la C las evidencias de aprendizaje incluidas deben ser aquellas pedidas por el docente o sea usted le tiene que decir a ver niños la evidencia de tal fecha o de tal experiencia la tienen que tener en su portafolio y de la otra fecha también y a las demás ya no no importa pero de qué es la motivación entonces de profesor y cuando tenemos y decimos que en un enfoque por competencias que es el estudiante protagonista son ellos los que tienen que ir diciendo muy bien esta me parece bien y esta la voy a colocar en mi portafolio ellos tendrán las razones y te sabrán explicar del por qué lo han puesto además aprovecho en fortalecer pues su vocabulario ahí no fortalece ahí el desarrollo del vocabulario nervios todo estas cosas no uh -huh. muy bien entonces esa alternativa alternativa a correcto ahí reflexionan los niños que son las indicaciones que dan los maestros bien continuamos eh, la citación 9 dice así al culminar el segundo trimestre del año escolar un docente de segundo grado de primaria Identifica, los estudia identifica que los estudiantes no logran describir secuencias numéricas ascendentes y descendentes de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10, con números naturales hasta 100. No ha sido logrado por un número significativo de estudiantes. Frente a ello, la institución se propone fortalecer este aprendizaje en el siguiente periodo escolar. A partir de lo descrito. ¿Qué fuente de información es la más pertinente para el docente valore los avances de los estudiantes y pueda ayudar a sus estudiantes en el desarrollo de las habilidades descritas? De a ver, tenemos aquí ya respuestas, ¿no? ¿Ya? Los informes técnico-pedagógicos del docente sobre los avances de los estudiantes en relación a las secuencias numéricas, los cuadernos de trabajo con las actividades relacionadas con secuencias numéricas desarrolladas por los estudiantes o las programaciones curriculares de los docentes en el área de matemática en relación a las secuencias numéricas cuál vendría a ser ya por ahí tenemos respuestas Amanda Florencia y ¿sí? Jorge muy bien Hilario David tenemos respuesta Silter Marisol correcto tenemos la alternativa B no Uh -huh. Eli Miguel. Bueno, contundente. Hay alguien que me ha dicho por ahí la alternativa C. Ya, ya lo leí a la brevedad por ahí a la velocidad como dicen porque el chat está que pasa muy rápido. A ver, alternativa C. Para reflexionar, no sé cuántos maestros estarán pensando, por ejemplo, en la alternativa C. Ya, miren. Dice aquí qué fuente de información es la más pertinente para que el docente valore los avances de los estudiantes, los avances de los estudiantes, y qué, hasta, qué haremos pues revisando las programaciones curriculares de los docentes? Podré valorar el avance de los estudiantes mirando la planificación, la programación curricular anual o la unidad didáctica del profesor? O la sesión de aprendizaje, ¿podré valorar el aprendizaje del niño? No. Ahí podré valorar, pues, este, la, la coherencia que exista entre los tipos de planificación del docente, mas no puedo valorar el avance de los estudiantes. ¿Sí? O sea, la alternativa C no corresponde en este caso. No puedo yo estar. Valora, este, revisando planificaciones curriculares de los maestros para valorar los avances de los niños. No puedo hacer ello, ¿ya? Entonces, los cuadernos de trabajo de las actividades relacionadas con secuencias numéricas desarrolladas por los estudiantes. ¿Esto puedo hacerlo? Sí, porque, insisto, lo voy a verificar lo que los estudiantes han hecho, y eso sí lo voy a valorar no, porque sé que ellos lo han hecho. El informe técnico pedagógico es algo administrativo que le va a servir al director, pero recordemos de que estos informes normalmente son muy genéricos, por lo tanto no me van a permitir valorar los avances de cada uno de los estudiantes. ¿Y cuál es la correcta aquí? Entonces es la alternativa B. Correcto, también es eso este profesor Ahí que no tengo su nombre, no tiene la marca HP de la computadora. Las programaciones es hecha por el docente, no es una evidencia del estudiante. Perfecto, profesor. Muy bien. En una institución educativa primaria ubicada en la zona rural, durante el monitoreo, se evidencia que en los diseños de las sesiones de aprendizaje, uno de los docentes de sexto grado planifica una actividad con el uso de expresiones simbólicas que expresan medidas exactas de masa, kilogramos y gramos, ¿no? Para lo cual considera las siguientes actividades de aprendizaje. Los estudiantes averiguan y presentan cómo realizan en la localidad la medición de masa de granos y con qué instrumentos. Se informan sobre las unidades de medida convencionales de masa, visitan una chacra cercana para realizar mediciones haciendo uso de las técnicas usadas en la localidad, en el aula presentan los resultados de la actividad anterior, hacen uso de las medidas convencionales de masa y establecen comparaciones haciendo uso de expresiones simbólicas. Según lo presentado, la programación del docente es pertinente para el contexto sociocultural de los estudiantes. No es pertinente porque desde un inicio no incluye técnicas e instrumentos de medición internacional para acept inter internacionalmente aceptados. Sí es pertinente porque propone a los estudiantes conocer los diversos cultivos de la localidad. Si sí, es pertinente porque el docente inicia con los saberes propios de la localidad e incorpora los nuevos conocimientos referidos a la medición. A ver. Respuestas. Alternativa C. Uh -huh. Ya. Alternativa C. No. Muy bien. <coughs> Ya, alternativa, sí. Sí es pertinente porque el docente inicia con los saberes propios de la localidad, claro que sí, incorpora los nuevos conocimientos referidos a la medición, eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto, lo que se tiene que trabajarlo, ¿no? No podemos dejar de lado los saberes este, de la comunidad, ¿no? Tenemos que recogerlos, ¿Dónde estaría ahí, por ejemplo, también para integrar los saberes locales, ¿no? Y eso hay que sacarle provecho. En el caso aquí de la alternativa A, para aquellos que han estado pensando, dice no es pertinente porque desde un inicio No, incluye técnicas e instrumentos de medición internacional, internacionalmente aceptados. no, 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 o sea, no, no, lógica de ello, no, no, siguen siguen este, haciendo uso de sus técnicas locales para hacer la medición del peso, no, En peso, no, la la dice dice, sí pertinente porque sí propone pertinente porque propone los los estudiantes conocer los diversos cultivos de los localidad cultivos Estamos hablando de masa, ¿no? De peso, no de cultivo, ¿verdad? Por lo tanto, la alternativa C sí corresponde, porque ahí dice sí es pertinente porque se inicia con los saberes propios de la localidad. Claro que sí, los recogen y los comparan con las este de medición convencional, lo que dice, ¿no? Y eso lo dice en la este en la situación presentada, ¿no? Muy bien, claro, ahí dice no convencionales, o sea, los locales, ¿verdad? Muy bien. Seguimos este, con la situación 11 y en la situación 11 dice así. A ver, vamos a ver. No se preocupen por las alternativas, aquellos que les falta, porque finalmente los vamos a compartir nuevamente. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. ¿Está bien? Los conocimientos ancestrales, eso es parte de ello, ¿no? Es parte de ello, ¿no? Y en la situación lo describe, lo describe de, de esos, esos saberes de las comunidades, ¿no? Y primero hay que rescatar ello, cómo trabajan, cómo miren ellos, y luego haremos uso de las convencionales, para hacer una comparación, a ver qué es lo que sucede, ¿ya? O sea, eso es lo que tendríamos que aprovechar esos recursos. Bueno, aquí me están mencionando, ¿no? Que es la alternativa B, y vamos a ver en la situación 11. Dice: una situación, una institución educativa del nivel primario, el director observa una sesión de aprendizaje de segundo grado donde se propone desarrollar la capacidad de resolución de problemas de adición con números naturales. Este, para ello, la docente del grado entrega a cada estudiante una ficha con problemas de adición y resuelve en la pizarra uno de ellos como modelo, señalando. Que para resolver problemas se debe emplear el siguiente esquema: datos, operación, respuesta. ¿no? Este, ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para lograr su propósito? ¿No? La actividad realizada es coherente con el enfoque porque, al delimitar una secuencia clara, se permite que los estudiantes logren resolver el problema. La actividad realizada no es coherente porque se limita a aplicar un procedimiento sin permitir a los estudiantes buscar sus propias estrategias. O la actividad realizada es coherente con el enfoque porque permite estructurar el proceso de solución de problemas, ¿no? Facilitando la aplicación en otros contextos. Creo que aquí hay respuesta cantada, como dicen por ahí, ¿no? Alternativa, alternativa B, ¿no? Estamos ahí con la alternativa B porque esa práctica, pues, como les decía hace momentos, nos salimos del enfoque, ¿no? Nos salimos del enfoque y no puede desarrollarse eso. En la situación describe de que es el profesor el que está diciendo, el profesor es el que está proponiendo y eso va a disminuir las posibilidades para que el estudiante este, pueda crear sus propias estrategias, ¿no? La idea es que en, en, la, en el desarrollo de los problemas es que el niño tiene que ir buscando sus propias estrategias para poder resolver problemas. En la situación 12 tenemos lo siguiente, dice así. Mariela es una docente que está trabajando en el área de ciencia y tecnología. Al tratar el tema de los alimentos, plantea preguntas a sus, a sus estudiantes para recoger saberes previos, escribiendo las respuestas en la pizarra. Los estudiantes, luego de haber resumido la información entregada por la profesora en sus cuadernos, dibujan algunos alimentos que consumen. Mariela, al reflexionar sobre los logros alcanzados, se da cuenta que las actividades propuestas no favorecieron la construcción de los aprendizajes esperados en sus estudiantes. A partir del caso presentado, ¿qué actividad permitiría enriquecer la sesión desde una perspectiva socioconstructivista? Que los estudiantes se reúnan en grupo para que repasen en su casa la información registrada en los cuadernos. Que formen grupos e intercambien figuras y láminas sobre los alimentos para pegarlas en sus cuadernos. O que los estudiantes lleven diferentes tipos de alimentos para que en grupos de trabajo puedan organizarlos y clasificarlos. Respuestas hay aquí. Vamos a ver. Uh -huh. Tenemos alternativa, alternativa C. ¿Ya? ¿Alguien dice algo diferente? Todos están ahí de acuerdo con la alternativa C. Muy bien. Este 18 va a ser algo también similar, ¿no? Donde todos vamos a o van a coincidir en la este, alternativa. Eso sería lo ideal, ¿no? Y están diciéndonos, por ejemplo, la alternativa C, ¿no? A ver, ¿y por qué no la alternativa A? ¿Y por qué no la alternativa B? ¿No? Eso sería también bueno analizar, ¿ah? ¿eh? ¿Por qué una sí y por qué la otra no? Uh -huh. Este, nos están pidiendo de que ¿Cuál actividad eh, permitiría enriquecer la sesión desde una perspectiva socioconstructivista? ¿Y qué es el socioconstructivismo? ¿Cómo le estamos entendiendo ello, ese constructivismo? ¿Mm? ¿Cómo le estamos entendiendo el socioconstructivismo? ¿Ya? Ajá. Uh -huh trabajo en grupo, en equipo, muy bien, construir su aprendizaje en sociedad, ¿verdad? En grupo. Eso es bueno. Y aquí en la alternativa C también nos habla de grupos. Es correcto. Que lleven diferentes tipos de alimentos, que los lleven los diferentes tipos de alimentos para que en grupos trabajen, puedan organizarlos y clasificarlos. Eso es lo más adecuado, ¿no? Y en el caso de la alternativa B, que formen grupos e intercambien figuritas y láminas sobre los alimentos para pegarles en cuadernos. ¿Qué procesos son? Este, desarrollarían los niños aquí, ¿no? Que tendrían que desarrollar con pegar figuras y láminas sobre los alimentos. Es muy baja demanda cognitiva, Ahora, en la alternativa A, que los estudiantes se reúnan en grupo para que repasen en su casa la información registrada en sus cuadernos. Y si van a repasar en su casa la información registrada en sus cuadernos, ya perdió los socioconstructivista, pues. Ya no hay ya, porque una cosa, estimados amigos, es el constructivismo y otra cosa es lo socioconstructivismo. Lo constructivismo, nosotros hace bastantes años estamos trabajando constructivismo, ¿no? ¿Qué implica que el estudiante debe construir su propio aprendizaje? Estamos, debe construir su propio aprendizaje. Pero a ello... Ya en la actualidad estamos mencionando socioconstructivismo. ¿Por qué socioconstructivismo? Pues porque el estudiante aprende en sociedad, aprende en grupo, uno aprende del otro y los otros aprenden de, también de uno, ¿verdad? Trabajo en equipo. El, el constructivismo solamente es solo, ¿no? Yo solo puedo construir mi aprendizaje y puedo aprender aquí, muy bien, pero eso hay una limitante ahí no me estoy socializando, ¿verdad? Mientras que lo socioconstructivista implica que van a construir su aprendizaje, pero en equipos, ¿no? En eh, lo cooperativo, en lo colaborativo. Ahí van a construir sus aprendizajes, en ese intercambio de ideas que tengan. Muy bien, entonces reafirmamos aquí que es la alternativa C. Uh -huh. Muy bien. Seguimos. Este, al finalizar el primer trimestre del año escolar, el director de una institución educativa, junto con la docente del tercer grado de primaria, ha identificado que la meta escribe textos diversos de temas variados de su interés con estructura textual simple del área de comunicación, no ha sido lograda por un número significativo de estudiantes. La institución educativa se ha propuesto que el próximo periodo escolar los estudiantes fortalecerán dicha capacidad. ¿no? A partir de lo descrito, ¿qué fuente de información es la más pertinente para que el director valore los avances de los estudiantes de la docente y la pueda ayudar a monitorear el avance de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades de escritura? Los informes técnico-pedagógicos de la docente sobre los avances de los estudiantes en la producción de textos. Los textos producidos por los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje y las rúbricas de evaluación que utiliza la docente o la observación del registro auxiliar de la docente correspondiente a las sesiones en las que se trabaje la producción de textos. Uh -huh. A ver cuáles son las respuestas que tenemos. ¿Ya? Alternativa B. Uh -huh. alternativa B, ¿no? ¿Están bien seguros? Ya. Muy bien, entonces tenemos ahí con alternativa B. Y vamos a analizarlo pues si eso corresponde. Los textos producidos por los estudiantes. Recuerden que es el director, ¿sí? Es el director, ya no es el docente, es el director, ¿ya? De edición, junto con la docente del tercer grado, dice. Ha identificado que la meta escribe textos diversos. Bueno, no se ha logrado, ¿no? No ha sido lograda. La institución se ha propuesto que el próximo periodo escolar los estudiantes fortalecerán dicha capacidad. A partir de ello, qué fuente de información es la más pertinente? Que el director, que el director valore los avances de los estudiantes, de la docente y la pueda ayudar a monitorear el avance de los del, de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? En el desarrollo de las habilidades, ¿sí? Es el director, ya no es el docente. Ya cambiaron por ahí, por ejemplo, alternativa A y alternativa C. Veo, veo, a ver, veo mucha fragilidad, estimados amigos. Veo fragilidad en nuestra mente. Rápido a veces cambiamos de, de respuesta. ¿Mm? eso me está conllevando a pensar de que nos estamos dejando llevar por la eh, por la inercia de las demás respuestas tengamos cuidado en ello sí tengamos cuidado en ello no nos dejemos llevar por la emoción estamos correcto Hilario sí yo les estoy planteando esto para comprobar también pues a la magnitud aquí que es la la alternativa B B y todos B y cuando empezamos el análisis hoy resulta que cambia de opción o sea no hay seguridad sí por favor hay que marcar pues para defender nuestra <coughs> nuestra posición hasta que logremos este analizarlo todo sí correcto muy bien a ver miren cuando dicen los informes técnico pedagógicos, si bien es cierto el director es el que recibe los informes técnico pedagógicos del docente, ¿no? sobre los avances de los estudiantes en producción de textos, pero yo sigo insistiendo y los informes técnicos e inclusive desde el Ministerio de Educación vienen pauteados, ¿verdad? cómo debes de informar y podemos darnos cuenta verdaderamente de cómo están los estudiantes, ahí me están informando de la sección. No, me, no puedo percatarme de repente estudiante por estudiante para poder valorar lo que ellos están haciendo respecto a producción de textos. ¿Mm? Ahí me van a decir cuántos saben escribir y cuántos no saben escribir en el informe técnico pedagógico. Y algunas recomendaciones quizás, ¿no? Pero no me precisan más. Por lo tanto, yo directivo tengo que acudir a los textos producidos por los estudiantes durante las sesiones de aprendizaje. Ahí tengo que acudir, ¿no? Además de ello, tengo que acudir a las rúbricas de evaluación que la docente utiliza. ¿Por qué debo acudir a, la, a las evidencias de los niños y también a la rúbrica de la maestra? Porque el líder pedagógico tiene que estar mirando a los dos agentes ahí. Tiene que mirar al estudiante y también tiene que mirar al docente. No puede mirar solo a los estudiantes o también solo a, la, a los docentes. No, tiene que mirar a ambos. Ese es el líder pedagógico. Si es que llega un especialista a tu institución a visitarte, ese especialista no solamente está mirando al docente, ese especialista está mirando al estudiante, al docente y al directivo. Esa es la función. Esa es la función que cumple. ¿Por qué? Porque sin todo lo contrario no podría hacer una retroalimentación, no podría reflexionar como si no ha mirado a ambos y solamente ha mirado a los estudiantes. ¿Y las estrategias de la docente cómo está? Y si tengo la rúbrica ya algo, puedo rescatar de ahí no de cómo ha ido evaluando la maestra y puedo reflexionar a partir de ello. Por lo tanto, amigos, sí pues en este caso es la alternativa B. No modifiquen su respuesta, así nada más de fácil. ¿ah? Aquí tenemos también la alternativa B. Uh -huh. Correcto, sí, pues por eso les decía, ¿no? Hay bastante fragilidad, veo, ¿ah? No, no, vayamos a ese análisis, ¿ya? Los textos producidos tenemos que mirarlos y las rúbricas. En la alternativa A, los informes técnicos, pero ya les dije que, cuál es su característica. El registro auxiliar, peor, pues amigos. El registro auxiliar es algo, <coughs> un, un instrumento que me permite ir registrando a, a algunos avances y a veces es solo dicotómico, un sí y un no, o aprobó o asistió, no sé, nada más, no, no me dice más cosas. ¿Mm? Muy bien. Uh -huh. A ver, Gloria, ¿en cuál la pregunta, Gloria Contreras? Sí, faltan tres. Ya ahorita. Bueno, Gloria, me, me planteas nuevamente la pregunta. Ya. Este. Suponga que está orientando el proceso de comprensión de texto expositivo. La mayoría de estudiantes realizó el proceso con éxito. Solo unos pocos no han podido hacerlo. Aunque usted realizó el mismo proceso con otro texto, estos alumnos siguen sin comprender el, este el texto. Entonces, usted qué decide. Repetir el proceso con otro texto, retomar el primer texto o cambiar el proceso seguido. ¿Mm? Alternativa C. ¿No? Alternativa C. Cambiar el proceso seguido. <coughs> Algunos han dicho la alternativa A. Ya. Entonces, lo que nos queda es cambiar el proceso seguido. No podemos estar insistiendo este, para lograr lo mismo con las mismas cosas. Si no me ha entendido, otra vez le repito con lo mismo. No pues, no. Si no me ha entendido de una manera, pues tengo que buscar otras maneras de cómo comunicar al estudiante para que me puedan comprender. Porque ya le estoy diciendo una y otra vez con lo mismo y voy a seguir repitiendo, pero si ya no me entiende así, ¿por qué no pues debo buscar? otra manera u otra forma para que me puedan comprender mejor, ¿no? Se debe, ajá, ya cambió el texto y no lo logró, Correcto, hay que cambiar el proceso seguido. ¿Ya? No repetir el texto, retomar el primer tampoco porque si eso ya no no, no se ha podido, ¿no? Entonces hay que cambiar el proceso, o sea, la estrategia, ¿no? Muy bien, estrategias diferentes, correcto, Benjamín. <coughs> Este se traduce en valores y responden a situaciones coyunturales de trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la educación una atención prioritaria y permanente. ¿Qué concepto refleja? A ver, ¿qué concepto refleja? Seguros la alternativa A. Ya, varios me están diciendo la alternativa A. Correcto, muy bien. Me esperan un minuto. Por favor, quiero, quiero este. Quiero subir el, el archivo. Tendrían que dejar el chat un momento para que no se, se pierda rápido. Ya está en el chat. Un momento, no escriban en el chat para que no se, se pierda rápido el archivo, ¿ya? Correcto, ahí está. Cargado, de ahí lo pueden descargar. Entonces, amigos, aquí sí comparto con ustedes, nos han dicho enfoques transversales. Los enfoques transversales se traducen en valores, ¿no? En valores. Los enfoques transversales, no es cuestión teórica. No es valores, ya muy bien. Y aquí los tenemos, pues lo que tienen los este, siete que se establece inicialmente y luego, pues, o oh, perdón, ocho, ocho este enfoques y luego tenemos lo que se implementó con la igualdad de género. No tenemos el enfoque de derechos, inclusive intercultural, de igualdad de género, ambiental, bien común, búsqueda de excelencia, no creatividad e innovación. Este, ya hemos dicho, son fuente de valores. ¿Por qué se han incluido? Porque responden a las problemáticas coyunturales que estamos viviendo como país. Por eso responden a ello, ¿no? Estos enfoques, lo que nos está proponiendo el currículo nacional. ¿Ya? Y situación 16, dos, un par de minutos, estamos terminando. Si sí, una docente plantea a los estudiantes que elaboren un ensayo, al final. La redacción del mismo, la docente revisa el ensayo de un estudiante y le pregunta, ¿cómo podrías redactar este argumento de tal manera que tu público objetivo lo entienda mejor? ¿Qué otro argumento podrías desarrollar para sustentar tu hipótesis? La situación planteada se deduce que el docente brinda una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento. El docente tiene la intención de conocer los saberes previos del estudiante. El docente brinda una retroalimentación descriptiva a partir de los conocimientos del estudiante. ¿Cuál es la respuesta? Alternativa A. Uh -huh. Alguien me dice C por ahí. No están describiendo, estimados amigos. No están describiendo. Lo que está haciendo son preguntas para que el niño o el joven pueda él ir reflexionando y descubriendo en qué se equivocó, ¿no? Y qué puede mejorar a ello y a eso se denomina pues la retroalimentación por descubrimiento. ¿Ah? Bien, estimados amigos y amigas, hemos llegado a la parte final. Bueno, las, la hora se ha pasado tan rápido, sinceramente, de que uh, dos horas creo que han sido insuficientes. Bueno, de todas maneras, estimados amigos, espero de que haya, haya servido mucho esto y sigamos compartiendo yo feliz de compartir con ustedes ¿sí? muchas gracias nos veremos este en otro momento sí cuídense mucho Antes de cerrar la sesión, alguien está pidiendo las claves por ahí. Si están, a ver, lo pueden notar y esperan un minuto antes de cortar la sesión. ¿Sí? 1, C. 2, C. 3, A. 4, C. 5, B. 6, B. 7, B. 8, A. 9. B, 10, C, 11, B, 12, C, 13, B, 14, C, 15, A, 16, A. ¿Sí? Y mañana vamos a estar, voy a responder la pregunta que estoy leyendo ahorita de matemática, de procesos didácticos que me han hecho y se me fue. ¿Sí? Cuídense mucho. Ahora sí, voy a cortar. Nos vemos.